Y vamos a iniciar esta emisión con un video que circula en las redes sociales, donde se observa cómo una avalancha de personas penetró a la fuerza al recinto militar del Ejército Dominicano y dejó varios heridos, muchos pertenecientes a la tercera edad, durante la entrega de cajas navideñas en la ciudad de Dajabón. Algunos de los envejecientes golpeados aseguraron que la entrega se realizó de manera desordenada, mientras que otros dijeron que pese a haberles entregado un ticket, reinó el caos, en el cual perdió un zapato y que lo tiraron al suelo. Los señores golpeados, en su mayoría, pasan los 80 años, por lo que ven como un atropello a la moral que tengan que pasar tantos inconvenientes para recibir la ración. En tanto, ciudadanos consultados en las calles manifestaron posiciones encontradas en torno al reparto de cajas navideñas que hace el gobierno dominicano a través del plan social de la presidencia ahora en diciembre. Para algunos la práctica debe ser abolida, mientras otros abogan porque se sigan repartiendo, pero a las personas más necesitadas. Ya hay que desistir de eso. Lo que tienen la gente loca con esa cajita, señores, póngale un sueldito a esa gente pobre. Yo estoy de acuerdo que el gobierno, si en verdad él quiere reelegirse en este periodo de 4 años más, él debe de hacer otra cosa y no ofrecerle que cajita a la gente. Estoy de acuerdo que entreguen la caja, pero que la caja tienen que entregar a los sectores que en realidad necesitan. Eso es que se quede allá abajo, que la gente que necesitan de verdad. No, porque la gente necesita que le den comida. Que no pueden dar esa caja. No pueden darla, tienen que darla. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Usted entiende? Bueno, la gente necesitada, darle su caja. Ok, o sea que tú estás de acuerdo con eso. Claro, que la den. No, eso para mí, eso es un clientelismo político, que los políticos esperan a diciembre para hacer su campaña política. Ahí ya queda ir aboliendo este, ¿vale? Exactamente, que cada cual haga su Navidad como esté de acuerdo, el año entero, ajunte sus pesitos y que así. Bueno, para los más necesitados es conveniente que la den. Claro que sí. No es mala la idea. Bueno, a mí no me han regalado ninguna, pero yo estoy de acuerdo que sigan regalando, porque quizás en la que regalan, quizás me va a tocar una a mí. Repartir las canastas en el interior del país.